Menos del 10% de las comunidades rurales del municipio de Otompe Blanco cumplen con los programas de descacharrización y combate del mosco transmisor del dengue. La falta de cultura de la población conlleva a que no mantengan limpios sus patios y se incremente el problema de moscos. Como autoridades, nosotros quisiéramos que fuera excelente la participación de la gente. Tristemente puedo decir que no. Nosotros como autoridades no podemos entrar y sacar de sus casas los cacharros, lo tienen que hacer ellos, nosotros no podemos entrar a sus casas. Es también la falta de cultura, no podemos atender a todas las comunidades, pero estamos atendiendo aproximadamente a 10 comunidades en este mes. De las más de 80 comunidades de Otompe Blanco, solo 10 han sido atendidas en este programa de patios limpios. Aunque el ayuntamiento no puede cubrir todas las comunidades, parte de la Secretaría de Salud debe promocionar estos programas de combate al mosco transmisor de dengue. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.